¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes llegando a la bonita comunidad de Buenavista, Tepetongo, una ex hacienda muy bonita. Miren, aquí vemos su entrada principal, su arco y sobre todo, pues bueno, que venimos a una misa de 15 años, a una fiesta. Lupita en sus 15 años y gracias a Mina hasta San Pedro, California. Los saludos especiales por la recomendación y por la familia acá en Buenavista, Tepetongo. Pues bueno, cabe destacar que venimos por primera vez aquí a Buenavista, deseando que no sea la primera ni la última de estar acá en estos bonitos 15 años de Lupita. Así es de que quédese con nosotros, acompáñanos, porque pues bueno, esto se va a poner muy bueno. Y por supuesto en el baile, ni más ni menos que banda Rancho Grande de Jerez, Zacatecas. Así es de que quédese con nosotros, acompáñanos aquí en esta misa de Acción de Gracia en estos 15 años de Lupita. Asimismo en, pues bueno, en la fiesta, en la comida, en la recepción y a ver qué más podemos publicar aquí de Buenavista, Tepetongo. Así comenzamos. Pues bueno, acá vemos a las muchachas, los muchachos, la gente que está preparando los frijolitos, el arroz, el mole. Hace bastante calorcito y pues bueno, la gente que siempre está colaborando y apoyando aquí en los festines de las comunidades, en este caso de Lupita Martínez y sus 15 años. Pues ya huele delicioso, oiga, ya como quiera, ya. ¿Ese ya estuvo? Miren nomás. ¿Qué es? ¿Asado o mole? Es mole de sal. Mole de salecita, ¿como tipo pipián? Sí. Pues huele a eso, por eso les digo. Y acá, pues bueno, las ollas de, las cazuelas de arroz, las cazuelitas de arroz, ahí andan en friega haciendo y deshaciendo. Pues échenle ganas, muchachos, porque todavía les falta mucho. Ahorita nosotros vamos a ir a caminando hasta la misa, ¿verdad? Y luego ya vamos a venir a comer acá en la casa de la quinceañera. Pero yo les quería antojar. ¿Cómo están ustedes, muchachas? A ver, preséntense. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Anda su cierto, es que falso. Pues y luego en la lumbre y en la calor, que válgame Dios. ¿Cuál es su nombre de usted? Y Lupita, ya, igual que la quinceañera, oiga, pues de la tía. Ah, con razón. La familia Martínez Sánchez, o cómo se apellida la familia. Sí, y usted. Los saludos para Guadalupe Martínez. Bueno, están hablando palabras de felicitaciones, de una vez aprovechando. Bueno, pues al ratito lo que anden bien curra los militares. Ya dijeron que ya les se chivieron. Mire, vamos a ver acá de este otro lado. Allá está, mire, allá está, aquí. Que las jilguerillas. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál es su nombre? Miren nomás. Pues bueno, yo aquí me quedo. Déjenles platico. Estamos en Buenavista, Tepetongo, Zacatecas. La gente de aquí pues se chivea mucho, ni modo. Nos vamos a con el mariachi. Vamos a hacer esta bonita caminata directo hasta la iglesia aquí de Buenavista, Tepetongo, que están en sus festividades también y sobre todo, pues bueno, contentos de estar aquí por primera vez en Buenavista, Tepetongo, Zacatecas. Ya habíamos venido en el otro canal, pero yo, como de parranda con Armando Barrios, ya es nuestra primera vez y ya esperemos que no sea ni la primera ni la última. Saludando a la familia Martínez Sánchez, a Lupita Martínez por su cumpleaños, sus 15 años y sobre todo, pues bueno, volteame la cámara para que vean que camina ahí de nieve, a los campos por acá de este lado. Sobre todo, pues bueno, ya ves acá las mesas, la recepción, hace bastante calor, bastante sol y vamos a comenzar pasando. ¿Qué le? Por Nancy.
Sí, pues bueno, vamos a ir a la iglesia del Sagrado Corazón, si es que no me equivoco. Vamos a ir a su misa. Bueno, pues ahí nos acompaña el mariachi Los Galleros.
Buenas tardes. Y pues bueno, nos encontramos aquí en el atrio de la iglesia de Buenavista, Tepetongo, Zacatecas, donde de mañana en 8 días se va a festejar y celebrar a su santo patrono, el Señor de la Ascensión, para que usted venga a disfrutar de este 26 de mayo, próximo de mañana en 8. Aquí los esperamos, que es el próximo jueves. En estos momentos, pues bueno, estamos escuchando la buena música del mariachi, los galleros, y sobre todo vamos a dar inicio a la misa de Acción de Gracia de los 15 años de Lupita Martínez. Sobre todo, pues bueno, acompáñanos porque, pues bueno, apenas la fiesta comienza y esto así comenzamos. Así es de que vamos a escuchar, creo que otro temita más en lo que llega el padre y posterior, pues nos vamos a la misa. Ya estamos listos. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Sé bienvenida, María Guadalupe. Vamos a celebrar tus 15 años, darle gracias a Dios. Adelante, tus papás. Sí, soy yo, su mamá. Ah, su mamá. Bien. ¿Tus yo padrinos? Soy padrino de bautismo. Ah, ok. Entonces, sí, pues, ah, de acuerdo, sean bienvenidos. Vamos a celebrar la Eucaristía. ¿Este vas a comulgar? Sí. Y con humildad de corazón pedimos perdón.
Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Delante de tus puertas. Vayamos a
ti Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar al nombre del Señor. Alabamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Creo que nosotros podemos vernos a nosotros mismos y ver que
discípulos, Jesús les decía: el árbol se conoce por sus frutos. Hoy podemos decir: el joven también se conoce por sus frutos. ¿Dónde podemos ver eso? En sus pensamientos, en su forma de actuar, en su forma de vivir. Ahí vemos cuáles son los frutos. Y los frutos no son solamente para la persona. No podemos decir: yo soy una persona buena, soy una persona que hace esto, que hace aquello. No. Los frutos de la persona se miden por el grado de felicidad que causamos en los demás. ¿Qué tanto has hecho feliz a las personas que te rodean? Esos son los frutos. Ahí es donde la persona, vamos a decir, se puede medir de alguna forma muy relativa, porque los frutos no se miden, la felicidad no se mide, pero podemos ver, podemos nosotros descubrir a las personas que nos rodean qué tan felices son. Cuando alguien tiene a un compañero, la compañera es porque es grande y es para ser mejor. Se han buscado mutuamente, son y es para hacerse feliz, ¿verdad? No para ser infeliz. Por eso el Evangelio dice: la gloria de Dios consiste en que den mucho fruto. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios, adorar a Dios? Dice: dando buenos frutos. Esa es nuestra misión. Y si es la misión de cada persona, también es tu misión en tu vida y en tu familia. Tienes que aprender a dar frutos buenos y tienes que aprender a descubrir esos frutos en la vida de los demás. Hacer a las personas más felices, buscar oportunidades, espacios, momentos y tiempos para también dedicarte a aquellas personas. No es solamente el boom, ¿verdad? Cuando se celebran los 15 años o los 3 años, o cuando se celebra alguna boda, no es solamente la persona la más importante, es lo que te rodea, lo que hace, lo que vive, lo que es. Y ahí podemos medir también en ese sentido la calidad humana de las personas. Buscamos siempre a ese tipo de personas porque hacen mucho bien. Entonces tú también en este día darle gracias a Dios, pero también descubrir que la vida que empieza, la vida que despierta, tiene una meta muy clara, tiene un camino a seguir, tiene personas a su alrededor y tiene que descubrir para qué es. Cuando tenemos alguna cosa, preguntamos siempre: ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Cuando nosotros como personas nos preguntamos por qué estamos en la vida de los demás, ¿qué sentido tiene estar en la vida de los demás? No es para ver qué tan felices somos, sino qué tan felices hacemos a los que nos rodean. Y ahí empieza nuestro trabajo, nuestra misión. Seremos y serás también feliz en la medida que sepas darte a los demás, en la medida que veas en ellos una oportunidad para madurar, para crecer, cuando veas una oportunidad para vivir más comprometida, cuando veas una oportunidad o un espacio para ayudar, para servir en la vida de los demás. Por eso los jóvenes también deben dar frutos y deben fijarse cuáles son sus frutos. ¿Son frutos buenos? Los frutos buenos podemos distinguirlo de los frutos malos. Un fruto bueno causa alegría, nutre, alimenta, es signo de paz, bueno, causa felicidad. Un fruto malo causa tristeza, no es motivo de orgullo. Y entonces podemos ver en nuestra vida los frutos que vamos dando. Así como para el Señor, la gloria de Dios consiste en que demos buenos frutos, también en
se viva agradecido o agradecida depende de los frutos que tú des. Por eso tienes que formar, tienes que aprender, tienes que madurar para que los frutos que des en tu hogar alegren a tu familia. Hoy recogerán esos frutos del crecimiento humano para que también sea el crecimiento espiritual. Una persona más de fe, más de esperanza, el crecimiento humano, una persona con más valores, con más compromisos, con más seriedad, una persona con, también con valores intelectuales, deseosa de saber, de conocer, de aprender, de compartir. Pues ahí empieza nuestra vida. Cuando se da a los demás, es más feliz la persona que cuando solamente queremos que se fijen en nosotros. Es compartir. Es más, hay más alegría, hay más satisfacción cuando se comparte de sí mismo que cuando solamente se espera recibir de los demás. Esto que da la persona. Será más feliz si aprendes a dar, aprendes a compartir cosas buenas, interesantes, cosas constructivas. Por eso, pues hay que seguirse edificando, es decir, hay que seguir madurando, seguirse construyendo para ser aquella hija que la familia también desea. Ojalá que seas eso también para tu familia, la hija que se desea, el ser humano que se quiere encontrar ahí para bien de los demás. Tus 15 años, pues qué bueno que los celebras, darle gracias a Dios, pero también ser más consciente. Se empieza a crecer, a vivir, a madurar, pero también tomar decisiones que nos ayuden a ser mejores. Decisiones que nos ayuden a vivir comprometidos. Decisiones que nos ayuden a recorrer un camino que a veces está marcado por la exigencia, la responsabilidad, el servicio. Cosas que a veces de pronto pues no le gustan mucho a los jóvenes, más bien que les sirvan, que les den, o cosas fáciles, ¿verdad? No, construyanlas, trabájenlas. Así es como aprenden ustedes también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo, el sacrificio de uno mismo le enseña uno el valor de las cosas y el valor de las personas que lo rodean. Pues bueno, vamos a pedirle al Señor que te dé sabiduría para que puedas ser una buena hija, una buena hermana, una buena amiga, un buen ser humano para quienes te rodean. En vez de destruir, hay que construir más. En vez de vivir más despreocupada, vivir más responsable, más atenta, más servicial en tu familia. Bueno, Dios nuestro Padre te bendiga a ti, a tu familia, por este detalle que te, hoy te ofrece de celebrar tus 15 años. Pónganse de pie. Vamos a pedir a Dios cuando necesitamos para nuestra vida, para nuestras familias, para ti, para tu familia, siendo Señor Jesús. Por los pastores de nuestra comunidad, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño, que el buen pastor les ha confiado lo que nos ha enseñado. Por el volanteo, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos. Señor Jesús. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella que viene y nadie podrá quitarles, oremos. Señor Jesús. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza dé testimonio del resucitado, oremos. Pedimos por ti, María Guadalupe, por tu mamá, por tus padres, por tus padrinos que te acompañan, por todas las personas que hoy celebran contigo estos 15 años. Para que Dios te bendiga y te guarde, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y concede lo que te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarse.
Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestra bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que nos destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nos procure la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de la vida. Por eso, con esta alegría de nuestra Pascua, cantamos el himno de tu gloria. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y te los ha contemplado desde tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Dios Padre, el Hijo de la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora nos dirigimos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concede la paz a nuestros días para que ayudemos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecar y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles la paz del reino y para que no tengas en cuenta nuestros pecados en la de tu iglesia. Por lo que tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Oh, en Cristo nos damos un signo de paz. La paz del Señor esté con todos.
hermosa ponencia de tu vida. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestro corazón y nos fortalezca con su constante protección por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, déjate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu hermana. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe y todos ellos, Santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón, así sea. Miren, si hay algo que vayan a bendecir para la consejería, que traiga una imagen de la Virgen o de Cristo, si se bendice. Sí, si traes esposa, cadena. Si es cadenita, que trae imagen de la Virgen, se bendice. Si no, por eso la puede poner, nada más en el centro, si es pulsera o anillo, pero no trae imagen de la Virgen, esa ya se la puede tener. Ahorita que bendigamos el Cristo y que se lo Señor, tu palabra santifica todas las cosas, te pedimos que bendigas esta imagen de Cristo, que sea modelo siempre de crecimiento espiritual, que nos ayude a reconocer el camino de la vida, ser siempre signos, ser donación, ser servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede entregarse a la Virgen y luego ella se lo entregue a otra.
Abrázela por atrás, papá. Abrázela. Agárrala así. Su mano, póngala aquí, con ella. Que arrímense más. Ay, mi pata. Así, así. Salida de la iglesia, sobre todo pues, bueno, con esta misa de acción de gracia para sus 15 años en honor a Lupita Martínez. Aquí vemos a su abuelito saliendo y sobre todo ahí vemos a sus madrinas, padrinos, chambelanes, a su tía, su tío, su mamá. Saludos a su mamá, a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en este día tan especial para Lupita, para la familia Martínez Sánchez especiales. Los salude. Thank you.
bien para acá. ¿Sí? ¿Sí? Thank you.
pues bueno, así es como nos acompaña Tamborazo Banda La Estelar, que aquí vamos rumbo a la recepción de la fiesta de Lupita, y sobre todo, pues bueno, nosotros contentos de estar aquí en Buenavista, Tepetongo, Zacatecas, sobre todo, pues bueno, acompañando a la familia de Lupita, sobre todo en sus 15 años, la gente que por allá radica en la Unión Americana, los gusto saludarlos. Y pues bueno, vamos a continuar con más fiesta, más música, más banda de todo aquí en Buenavista, Tepetongo, Zacatecas. Thank you.
como dice la canción, cuánto me gusta este rancho, ¿verdad, Lupita? ¿Cómo andas? ¿Contenta? ¿Con mucha calor? Bueno, pues aquí está haciendo bastante calor, les platicamos. Vamos de subidita y sobre todo vamos llegando donde va a ser la recepción. La comida de Lupita, sobre todo pues aquí acompañada de sus chambelanes, su familia, padrinos, madrinas, su familia. Thank you.